¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando empiezas a masticar clavo de olor una vez al día? Después que descubrí todos los beneficios que esto trae para la salud, quedé muy sorprendido. Pero como todo remedio natural, existe la manera correcta para eso. Y si te interesa conocer todos los detalles, entonces mira el video completo, porque te aseguro que lo que vas a aprender hoy lo vas a querer compartir con tus amigos y familiares, ya que será de mucha ayuda para ti y para los demás. Hoy también aprenderás por lo que los clavos y la canela funcionan de maravilla cuando se mezclan, ya que verás para todo lo que sirve. Dime en los comentarios con qué nombre se le conoce a esta especia en tu país, clavo de olor o clavo de la India. Bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales, Mundo Saludable. Espero que Dios les dé bendiciones para ti y los tuyos. Si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares, dale me gusta al video. Suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta. Y si ya te suscribiste a esta hermosa comunidad, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo desde aquí. El clavo de olor se ha utilizado como condimento y es bastante popular en diferentes partes del mundo, pero más allá de sus propiedades para la cocina, también tiene propiedades medicinales. Por ser antiséptico y analgésico, el clavo de olor ofrece beneficios como sea anestésico, antibacteriano, afrodisíaco, analgésico, estimulante y antiespasmódico. Uno de los componentes más importantes del clavo de olor es el longenol, una sustancia que previene la coagulación de la sangre y es ideal para personas con problemas cardiovasculares o para evitar problemas de este tipo. También se utiliza en el tratamiento dental en caso de caries. El clavo de olor contiene flavonoides, por lo que ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre. También se puede utilizar como antiinflamatorio y antibiótico, y en relación a su valor nutricional contiene vitamina K, magnesio, calcio, potasio y ácidos grasos omega 3. También es excelente para combatir el mal olor en los pies y los hongos que atacan los pies, y por si fuera poco, mantiene alejados los mosquitos y otros insectos. El aceite de clavo de olor contiene un aroma que repela a los insectos, pues su olor característico les resulta muy desagradable. Los clavos de olor son capaces de aliviar la diarrea y las infecciones graves causadas por parásitos intestinales. También es bueno para la malaria, además alivia el dolor de cabeza y estimula la circulación evitando los pies fríos. Las personas que sufren de dolor de muelas pueden aplicar una mezcla de un cuarto de cuchara de aceite de oliva ligado con una gota de aceite de clavo de olor y aplicarlo directamente sobre la muela afectada. En caso de dolor de encía, se puede humedecer un algodón con una gota de aceite de clavo de olor y aplicarlo para generar un efecto analgésico. El clavo de olor también es ideal para los dolores de oído, aplicando una gota de aceite esencial directamente en el oído, lograrás aliviar la molestia. También es posible preparar una pasta con sal, agua y clavo de olor en polvo para masajear la frente y las sienes en caso de migraña. Ahora que conoce todos estos beneficios, veamos para qué sirve masticar clavo de olor. El clavo de olor tiene los mismos beneficios que el té de especias. Masticar clavo de olor mejora la digestión, mejora la respiración, alivia el dolor de muelas, ayuda en el proceso de pérdida de peso y además funciona como un afrodisíaco natural, ya que aumenta la libido, lo que es fundamental para mejorar la relación de pareja en la intimidad. Para ello basta masticar clavo de olor para notar sus efectos aromáticos en la boca. También pueden jugar con el té de clavo de olor y será una buena solución para combatir el mal aliento. Pero atención, no todo el mundo puede ingerir clavo de olor para estos fines, ya que no se recomienda para que los niños tomen té de clavo de olor en grandes cantidades y las mujeres embarazadas también deberían evitar el té de clavo de olor, ya que pueden aumentar las contracciones del útero. Si quieres ayudar a otra persona, no olvides darle me gusta y compartir esta información en tus redes sociales. Ahora conozcamos para qué sirve el té de canela con clavo de olor. Y es que gracias a sus propiedades, el té de canela con clavo de olor es capaz de acelerar el metabolismo. Además ayuda a quemar calorías y así perder el peso. La canela tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo, como reducir el azúcar en la sangre y ayudar a controlar la diabetes tipo 2. Además, la canela es ideal para acelerar el metabolismo.
Por su parte, el clavo de olor tiene propiedades analgésicas que ayudan a reducir en gran medida los dolores y además ayuda a bajar de peso y a quemar grasa. Para preparar este té, solo necesitarás los siguientes ingredientes: 2 ramas de canela, 3 clavos de olor y 2 litros de agua. Preparación. En una olla agrega el agua y ponla calentada a fuego alto. Cuando el agua esté hirviendo, agrega el clavo de olor y las ramitas de canela y revuelve. Una vez que hierva, déjala por 5 minutos para que así se impregne sus propiedades y posteriormente apague el fuego y deja reposar. Puedes tomar este té recién hecho o bien, si lo prefieres, lo puedes poner a enfriar o agregar algunos cubitos de hielo para tomarlo frío. Puedes tomar este té 3 veces por semana durante 3 semanas. Espero que hayas aprendido la receta de hoy y que la puedas aprovechar al máximo. También espero que la puedas compartir con más personas para que así ellos también tengan la oportunidad de conocer todos los beneficios del clavo de olor y del té de canela con clavo. Si te gustó el video, dale me gusta y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Si llegaste hasta el final del video, déjame la palabra "yo amo mi mundo saludable" en los comentarios para saber que viste el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de cada nuevo contenido. A continuación te dejaré con algunos videos que pueden ser de tu interés. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video, familia Mundo Saludable. Hasta la próxima. Chao.